A mí me gustaría conocer la fórmula porque he estado en bastantes aeropuertos y nadie me dio nada. Es más, me han venido a pedir. ¿Qué hice mal? Ah, mira, Jenny, lo que pasa es la ridícula hipocresía propia del socialista y del demagogo asqueroso, ¿no? Mira, Leopoldo viene de una familia de dinero, se puede decir que de dinero, y con muchas conexiones de todo tipo. Ahí no es que se pueda calificar de clase media, no, no, no es de plata. Lilian no, Lilian, pues Leopoldo llega a un lugar que tiene plata. Por supuesto que lo que Leopoldo hizo en labor política, en ejercicio de gobierno, fue nada más la alcaldía de Chacao. Estamos hablando del municipio más rico de Venezuela, ¿no? Es un municipio bastante pequeño que queda en Caracas y es el municipio más rico del país, por supuesto, porque está el centro financiero y otra cantidad de cosas de Venezuela, está allí, reposa en Chacao. Leopoldo, que fue fundador de Primero Justicia, Leopoldo, que fue vicepresidente de Un Nuevo Tiempo, Leopoldo, que es el presidente de Voluntad Popular, que junto con Acción Democrática son los cuatro partidos miembros del G4, dice ahora que está vendiendo sus enseres de su casa para poder pagar su sobrevivencia en el exilio. Y la esposa dice que le dan plata a los aeropuertos. Mira, eso no es más nada que esa demagogia ridícula, barata, asquerosa, que lamentablemente siempre tuvo público y por fin el país rechaza, ¿no? Pero no hay ninguna novedad con lo que era la estructura de cualquiera de las campañas de cualquiera de ellos. Es absolutamente falso, ridículo, bobo, infeliz. Lo que pasa es que la gente hoy por fin siente el trancazo porque ya no aguanta tanta cochinada. Pues. La gente de verdad está entendiendo, oye, ¿cómo es posible? ¿Hasta cuándo la burla? Lo más ridículo, quizá lo más doloroso en cuanto al despertar de la sociedad que se niega a despertar, es que en lo particular las declaraciones de la esposa de Leopoldo son de un video del 2015. Y entonces la gente sale en defensa de ella diciendo que el video es viejo. Entonces eso es mucho peor. Y entonces yo le explicaba a una mujer que me hace ese comentario, me decía eso, y yo le decía, ok, tú crees que el video es viejo, el video del 2015 no tiene importancia. Entonces tú que naciste antes del 2015 no has de tener ninguna mínima importancia. Es que de verdad la gente abusa de su calidad de pendejo. Y pretende que uno se la soporte, pues no. Lo cierto es que, gracias a pendejos como ella y tantos otros, las ratas destruyeron mi país y uno tiene que aguantarle la gracia. Los pendejos en evolución, porque eso es otra, porque ya están intentando despertar a la realidad y bienvenidos a que despierten a la realidad, y un punto muy importante en ese despertar a la realidad, cuando critican que la MUT no cumplió con su cometido. Señores, la MUT fue un éxito. La MUT, claro que cumplió con su cometido. Pendejo que crea que iba para otra cosa. Toda la estructura de la MUT, toda la estructura comunicacional alrededor de la MUT, toda la estructura académica alrededor de la MUT es de izquierda. Creían que con la estructura del Internacional Socialista tú ibas a sacar a la izquierda carnívora. Si eso era lo que creías, tú no entiendes un demonio de política. Por favor, cállate y ponte atrás a pensar todo el daño que has hecho con, mojando tu dedito morado, poniendo tu dedito morado cada vez que vas a votar. Eso es lo primero que tiene que pensar cada venezolano para entender parte del problema de cómo llegamos aquí de manera democrática y constitucional. Entonces, aquí hay que entender un punto. Lo que estamos viendo hoy es solamente un nuevo ridículo dentro de un gran marco de ridículo, de demagogia absurda, de estupideces tras otras. Mira, la gente no se acuerda. Cuando la primera campaña de Capriles contra Chávez, cualquier marcha de la oposición avanzaba un poco más allá de Plaza Venezuela y le caían a tiro. Ah, pero cuando Capriles estaba en campaña, dijo, vamos al CNE. Y llegó al CNE. Cuando se quiere, se puede. Cuando el gobierno quiere, claro que se puede. Entonces, por favor, todo el país ha vivido en mentira tras mentira, desde que le pusieron al compadre de Chávez, Arias Cárdenas, como candidato de oposición. Y el país lo aplaudió, Jenny. Y el país lo aplaudió gracias a una dirigencia que le dijo que eso era oposición. Le dijo, esa misma dirigencia que vive diciendo que el problema no es ideológico. Y estamos viendo hasta el fenómeno global. Entonces, lo cierto es que el país tiene que terminar de despertar esa realidad porque hay un grandísimo sector del país que sigue aplaudiendo a las ratas. Y por lo tanto, nosotros vamos a tener que seguir viviendo esa realidad.
hasta que no se comprenda de una vez y se exprese de manera clara que no solo es el desconocimiento, no solo es el desgaste, no solo es el desconocimiento, sino que existe un grandísimo rechazo a toda la estructura política que lo único que le ha hecho a este país es daño, daño, daño y daño. Es muy importante ampliarle cada una de sus consecuencias, que la gente vea quién me llamó yo a votar, quién negó el componente ideológico de esta desgracia, quién avaló que la basura política fuese la que ganara espacio dirigente. Entonces ahí la gente podrá empezar a entender, ¿y cómo es que no se dieron cuenta? No es que no se dieron cuenta, es que lo hicieron con toda la intención para manipular a la población de la manera más vulgar y descarada. Y por eso llegamos aquí, 20 y pico de años de control social ejercidos de manera muy eficiente entre gobierno y oposición. También Julio Borges salió a rechazar que Maduro use el dinero del país para comprar apoyo político en el mundo. Qué raro, ¿no? Y es más de lo mismo, ¿no? Porque entonces viene, Maduro es un corrupto. Siempre de repente, ¿no? Y es corrupto. Y eso es un punto que yo siempre quiero que el país entienda, porque, aló, perdón, es un punto muy importante que quiero que el país entienda y que tome mucha conciencia con esto. Lo he repetido en diversas oportunidades. Cuando usted le dice corrupto a un genocida, está escupiendo sobre la tumba de sus víctimas. Recuerden, y esto es un punto muy, muy importante, recuerden, que lamentablemente el latinoamericano no juzga la corrupción. Entonces, si usted saca mañana a cualquiera por un escándalo de corrupción y lo que lo censuras por corrupción, él va a volver al poder, porque todavía usted no va a poder enseñarle a la población que ese desgraciado, gracias a la corrupción, mató gente. Enséñale que ese desgraciado mató gente. Eso es lo que importa para que el país pueda reaccionar frente a la verdad. Es que si es corrupto parece que está bien. Y también el usar mal las cosas. Él no es un dictador, él es un tirano. Y es solo una palabra, pero es muy importante que Es una se palabra, diga. perdón. Perdona, Yanis, sí, es una palabra muy importante porque ellos nunca quieren cambiar el título, lo hemos hablado más de una vez. Si yo utilizo el título tirano, estamos claros de que estamos hablando de una tiranía y por lo tanto no es una forma legítima de gobierno, por lo tanto no existe alternativa democrática para ellos. Por lo tanto lo seguirán tratando de dictadura. Dictadura será necesaria cuando se ponga fin esta tiranía. Es bueno que la gente termine de entenderlo. Usted está bajo una tiranía comunista. El mañana de Venezuela en ningún momento cae en el cuento, mañana inmediato de Venezuela cae en el cuento de la libertad democrática. Eso es mentirse y es hacerle mucho daño al futuro de Venezuela si lo vamos a tener. Si vamos a tener un futuro de Venezuela, los primeros años de lo mismo serán un hecho de fuerza a través de un gobierno de fuerza que impondrá una dictadura necesaria. Si alguien le dice a usted otra cosa, le está mintiendo de manera vulgar y descarada. Por supuesto, es lógico que los acuerdos internacionales, no importa el que lo diga, hable en nombre de la democracia, porque pocos son tan idiotas como para pisarse. Lo cierto es que lo que sea que vaya a suceder en Venezuela va a ser aceptado y recibido con plácemes por todo el mundo. Hablarán la tontería pareja, pero todos quieren quitarse el estigma de Maduro. Ah, quitamos el estigma de Maduro y hacemos un maquillaje para poner otra rata igual. No, aprovechemos que se hagan las cosas como deben hacerse y cambiemos la fórmula de país para poder desarrollar a Venezuela. Mientras